¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles desde luego el día de hoy. De carácter nacional, hace exactamente 51 minutos. Bueno, una refinería de Minatitlán, Veracruz, acaba de estallar. Sobre todo, elementos de Petróleos Mexicanos están combatiendo el incendio en esta refinería en Minatitlán, Veracruz. Tendremos toda la información importante. Hay imágenes en donde, sobre todo trabajadores de Pemex están, desde luego, cerrando válvulas con la finalidad de evitar una catástrofe. Tendremos toda la información importante para usted. Muy buenas tardes, Lisbeth. Esto es información de primera mano, porque todo es antes de que usted se vaya a acostar y, desde luego, cenar. Se escucha aquí en Cuarto Poder Noticias. Escúchenos todos los días en la Mega, en el 94.3 de frecuencia modulada. También estamos, recuérdelo, en Cuarto Poder Noticias Radio, www.cuartopodernoticias.mx. Ahí nos escucha y nos ve. Nos quiere tener en la palma de su mano. Escúchenos y nos véanos, desde luego, en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Lisbeth, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Bailón. Buenas tardes a todos los compañeros de aquí que están atrás de cámaras, que hacen posible que usted nos mire, a todos los compañeros de Cuarto Poder Noticias. También le doy la bienvenida a usted, que tan amablemente nos ve por esta transmisión en vivo que lo hacemos en Facebook, y también a los que nos sintonizan por la Mega 94.3. Muy buenas tardes. Le recordamos que tenemos una temperatura en los 33 grados centígrados. Ya por la noche, como mínima, se esperan 16 grados centígrados. Temperaturas muy cálidas, señor Bailón, que se están presentando, a pesar que todavía no estamos en verano, pero pues esas temperaturas van a ser muy similares los próximos días, del máximas 38, 39 grados, y como mínima ya en la noche se esperan unas 19 a 17 centígrados. Pero más adelante les vamos a estar dando a detalle el pronóstico del tiempo con el experto, que es el ingeniero Edgar Carballido. Él nos da a detalle toda esta información. Hay información importante para usted. Ya se reconoció a la persona que fue atropellada este pasado día de Resurrección, el domingo de Coneja. Uh-huh. Fue la única persona muerta. Tendremos toda la información importante para usted. El día de hoy, hace algunos cuantos minutos, horas por decirlo de esta manera, bueno, lo que es el ejército mexicano, en el kilómetro 53 de la carretera 57, ahí en La Garrita, bueno, fueron detenidos sobre todo dos presuntos polleros, así como 11 centroamericanos. Tendremos toda la información importante para usted el día de hoy. Hoy fue día de candidatos. Le quiero señalar que todos y cada uno de ellos visitaron las diferentes colonias de nuestra ciudad de Piedras Negras. Desde luego, el Verde Ecologista por parte de Aida Cantú. También Memo Sánchez García, que busca la Diputación Federal por este distrito. También, desde luego, Norma Treviño, que presentó la 3 de 3. La 3 de 3, su declaración patrimonial. Aseguró que lo único que tiene, desde luego, es el hotel donde ella ejerce desde hace 23 años y que este negocio de familia tiene 53 años en Piedras Negras. También tendremos toda la información importante para usted, desde luego, el día de hoy. Hay actividades importantes. Fíjese que el día de hoy también le quiero señalar, sobre todo, que fue el Consejo de Salud. Aseguraron, entre otras cosas, que la situación sigue siendo resguardar la sana distancia, el cubrebocas, por cierto, y que queda todo similar. Definitivamente no se habló, se hablaba prácticamente de que podrían abrirse antros. Desde luego, en esta ciudad de Piedras Negras esto no será posible. Tendremos toda la información importante para usted. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio la apertura de una empresa más en Coahuila. Aseguró que el estado de Coahuila de Zaragoza es el primer estado de la República Mexicana que inició con la recuperación económica. Una empresa que estará dando empleo a más de 600 trabajadores. Definitivamente se abrió en el centro del estado de Coahuila de Zaragoza. Hay mucha información importante para usted. De carácter internacional, le quiero señalar sobre todo que hay represalias por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y le voy a decir de qué se trata. Se trata de esta ley migratoria
que ahora están, deportando por esta frontera 283 centroamericanos. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Pero también tenemos que decirles el pronóstico del tiempo. Claro que sí. Antes de entrar con la llamada del ingeniero Carballido, le doy a conocer nuestra línea telefónica, donde usted se puede comunicar con nosotros para que mande algún saludo, simplemente también un reporte ciudadano o lo que usted guste, le vamos a estar dando lectura con mucho gusto, 878-145-9734, se lo repito, 878-145-9734. Ponemos a la línea ya a su disposición para lo que usted guste, con mucho gusto le estaremos dando lectura. Y ya tenemos en la línea al ingeniero Edgar Carballido, el meteorólogo de aquí de Piedras Negras, para que nos dé a detalle cómo están las temperaturas actuales. Son temperaturas altas, por cierto, como bien lo dices, Lisbeth, lo señalamos, sobre todo que estas temperaturas deben de ser de verano, pero estamos en primavera, todavía estamos en primavera. Son temperaturas altas por la tarde, media tarde, por cierto, pero muy frescas, desde luego. Mándeme. Hay información en ese sentido, pero más sin embargo, también más adelante les voy a mostrar cómo un trabajador de Petróleos Mexicanos de Minatitlán, Veracruz, arriesga la vida para poder, sobre todo, evitar una catástrofe en Minatitlán, Veracruz. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo, porque este es el pronóstico del tiempo. Información importante para usted cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 8 minutos, 7 con 8 minutos, temperatura en los 33 grados centígrados. Ya se encuentra en la línea telefónica el ingeniero Edgar Carballido, tiene al dedillo la información del pronóstico del tiempo. Ingeniero, muy buenas tardes, calor, oiga, y más calor, ingeniero. ¿Qué tal, licenciado? Pues bueno, sí, esa temperatura de 33 grados, pues parece ser que es la que está dominando gran parte de Piedras Negras, con un cielo nublado, pero el sol cayendo a todo plomo aquí sobre Piedras Negras. A pesar de mantenerse el viento al final de cuentas es del norte, es el frente frío 48 que nos está afectando aquí la región, pero bueno, no está haciendo gran cambio el viento del norte, sino que la temperatura se ha mantenido bastante elevada. La temperatura mínima con la que estaremos amaneciendo nuevamente mañana en la mañana, pues quedará un poco porque estaremos por ahí de 15 grados, pero lo que resta de esta semana serán temperaturas bastante calientes, serán en el rango, por ejemplo, para mañana la máxima está pronosticada en 38 grados, ya mañana, el viernes, ya inicio de fin de semana, 39 grados, y parece ser que el domingo cede un poquito la temperatura porque el sábado estará en 34 y en mínima en 35. Hay un pronóstico que es posible que por ahí del miércoles, jueves, la próxima semana, pues ya un estado presentado. Pero lo que refiere de aquí hasta el próximo domingo, temperaturas bastante calientes, temperaturas que podríamos decir un tanto fuera de temporada, porque pues estamos en primavera, imagínense ya en lo que será el verano, pues en verdad que van a ser bastante elevadas las temperaturas. Pero bueno, la madre naturaleza nos está aclimatando de a poco para que cuando ya nos instalemos en lo que será la temporada de verano, pues ya no sintamos tanto la temperatura. Entonces, no hay ninguna posibilidad de lluvia, simplemente nublados que estarán al amanecer de lo que serán de aquí hasta el próximo domingo, pero las temperaturas, insisto, seguirán siendo bastante elevadas. Y hablando de temperaturas, en el reporte de las 6 de la tarde por parte del Servicio Meteorológico Nacional, nos habla que en Río Verde, San Luis Potosí, fue la temperatura más alta a nivel nacional, con 40 grados de temperatura allá en el sureste mexicano, o lo que es el Bajío más que nada, y la temperatura más baja fue en Durango, allá en Arío Viejo, de Durango, con una temperatura mínima de 2 grados bajo cero. Así que, pues, por lo que refiere aquí a nosotros, nuestra región, nuestra área, lo que será todo el norte, sur de Estados Unidos y lo que será gran parte del norte de la República,
incluido lo que es Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango. Pues bueno, seguimos manejando todavía temperaturas bastante elevadas y pues bueno, desgraciadamente sin ninguna posibilidad de lluvia, licenciado. Todo este reporte en donde continuarán las temperaturas elevadas, poca lluvia, tengo entendido, definitivamente, y estaremos muy al pendiente, ingeniero. ¿Para cuándo más o menos podríamos tener algo de lluvia? Porque pues la temporada de sequía de estos últimos meses, antes de la pandemia, estábamos en la sequía en un grado muy, muy elevado, ¿no? Sí, de hecho, se cree que para la próxima, la segunda quincena, ya empiece a haber un poco más de flujo de humedad. Aquí dependemos en gran medida de que la humedad proveniente del Golfo de México empiece a ingresar de a poco a estas latitudes, combinado con algunos frentes fríos que estarán llegando todavía en lo que resta ya del año, porque los frentes fríos regularmente todo el tiempo hay, pero la combinación con ese frente frío y algo de humedad podrían generar algo de lluvia por ahí del miércoles o jueves de la próxima semana. Serán lluvias ligeras a moderadas, al menos es lo que marca el pronóstico al momento, pero bueno, quedamos pendientes y atentos, porque hoy sí, en verdad, está haciendo bastante, bastante falta la lluvia aquí en nuestra región. Agradecemos, ingeniero, gracias por la información, siempre nos llevas de la mano a los nigropetenses, a la gente de la región norte del estado de Coahuila, allá en el Valle de Texas, por cierto, que allá han sido favorecidos con algo de lluvia, y agradecerte sobre todo la colaboración siempre muy atinada y acertada del pronóstico del tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, mañana nuevamente nos volvemos a escuchar y haremos un poco más de pronóstico extendido para lo que será la segunda quincena del mes de abril. Gracias, hasta luego. Recuérdelo, esto fue el pronóstico, pero el pronóstico del tiempo. Información importante para usted, como son exactamente las 7 de la tarde, ya con 14 minutos, 7:14, la temperatura en los 33 grados centígrados en esta tarde, en donde, ¿qué cree? Acaban de ver de nueva cuenta en Piedras Negras al Mataperros. Esta información nos la han dado definitivamente de primera mano, por cierto, en donde la autoridad no ha logrado la detención de esta persona que, pues, fue muy viral en las redes sociales, en los medios de comunicación, por cierto, porque ahora es un delito. Así es, y la investigación por este caso de Mataperros, en donde aparece como presunto responsable Gerardo N., continúa abierta esta investigación y la orden de aprehensión que se ha girado en su contra permanece vigente desde hace 2 años de lo que ocurrió de este evento. Y asimismo se realizan ya las investigaciones debido a que ha circulado, señor Bailón, déjeme que le comento, una fotografía donde miran a esta persona en un antro de aquí de Piedras Negras la semana pasada. Y obviamente, pues, los ciudadanos lo captan, lo suben a redes sociales y ya se está investigando la veracidad de esta fotografía. Esto es lo que nos cuenta Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Él es el delegado de la Fiscalía General de aquí del estado. Vamos a escuchar y ver qué nos dice. Sí, de hecho la investigación sigue abierta. Estamos con la búsqueda del probable partícipe. La unidad especializada del Ministerio Público de Maltrato Animal ha hecho las colaboraciones en las diversas partes de los estados. Incluso se continúa con la búsqueda y no es un asunto que haya quedado cerrado todavía. Es importante para llegar a acceder a llevarlo ante un juez de la causa. Entonces sí estamos al pendiente nosotros de ello. Se está al pendiente de ello, se pide la colaboración a todas las fiscalías
y sobre todo la Agencia de Investigación Criminal ahí eleva esta investigación a Plataforma México y ya en conjunto se supone que todos estamos al pendiente. 7 de la tarde, ya 7 de la tarde con 16 minutos, la temperatura en los 33 grados centígrados. Agradezco que usted esté escuchándonos en la Mega, en el 94.3 de frecuencia modulada. También le hacemos patente las diferentes plataformas en donde en estos momentos usted está siendo enterado de toda la actividad que se genera el día de hoy. Hay mucha información importante, desde luego, permítemelo, licenciada. En estos momentos le quiero señalar que elementos policíacos del estado realizan la detención de dos personas en posesión de armas de fuego. El hecho ocurrió en el municipio de Villa Unión, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, de la Fiscalía General del Estado, detalla la información. Puestos a disposición al respecto por parte de una de las corporaciones policíacas, en la cual se señala de que en el municipio de Villunión hay unas personas aparentemente que cometen la realización de un hecho que la ley señala como delito, están en flagrancia, estamos investigando para resolver la indagatoria en cuestión. Todavía analizando el contexto, sobre todo de la investigación, estamos también revisando cualquier participación en hechos que pudieran tener antecedentes, entonces ahí la importancia de continuar con la investigación. Tienes puestas a disposición. Son las 7 de la tarde con 18 minutos, es la hora correcta, 7:18, la temperatura se mantiene en los 33 grados centígrados. Señor Bailón, déjeme darle a conocer el número para que usted se comunique con nosotros, es 878-145-9734, agradeciendo que usted ya empiece a comunicarse con nosotros, como es también Rosalba y José Limón, también Alma Rosa Montalvo. Señor Bailón nos dice que no hay agua desde las 12 del mediodía en el ejido de Villa de Fuente. Creo que nos estaban informando que es algo Hay baja presión, es tengo baja. entendido, hay baja presión. Esta es la información, este es el comunicado de CIMAS. ¿Qué colonias dice por ahí, mi estimado amigo? Dice la Gobernadores, Lomas, No más de la villa, ¿no? Loma, bueno, ajá, Misión, Misiones, Misiones, Gobernador de Lomas, Misiones, Piedra Angular, Oasis, Lomas de Santiago y Fraccionamiento San Carlos. Esto debido a baja presión, ¿se dice la hora que recuperarán el agua? No, No, hasta el no hay momento no. Y le recuerdo que se comunique con nosotros, estamos en el 878-145-9734, pues, inclúyanos en su WhatsApp, tenemos mucha información importante, me hablan también que siguen los basureros clandestinos al norte de la ciudad de Piedras Negras, estamos haciendo la ubicación por cierto. También déjeme señalarle que en uno de los estacionamientos de uno de los centros comerciales que están ahí cerca de Con Julián, ahí hay una persona que tiene una necesidad muy grande. Mañana le voy a traer la historia de un niño que muere minuto a minuto, hora con hora, desde luego por cáncer. Su padre vende platillos de comida, no alcanza porque son 36 mil pesos simplemente para el pago del médico. Y yo le voy a traer esa historia que también parte de ello vamos a hacer la comunidad, como dicen los políticos, cercanos a usted, con usted y por usted. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 20 minutos, 7 con 20, que no se le haga tarde. Claro que no. Tenemos más información policíaca. Le comentamos que elementos del ejército mexicano detienen a tres presuntos traficantes de personas y 11 extranjeros allá en Allende que eran trasladados a la frontera en una camioneta Ben. Y bueno, los hechos se registraron en el kilómetro 53. En el filtro en Ajá. donde se encontraba la antigua garita, fíjese que fueron detenidos, fueron detectados por parte de los elementos de la Sedena, que fueron y trasladaron a los 11 indocumentados y estos presuntos pateros, por cierto, porque no hay otra palabra. El tráfico de humanos por esta frontera se ha hecho muy frecuentemente, es histórico, pero hoy ha aumentado definitivamente las cifras. Las cifras de cruce hacia los Estados Unidos y las ganancias de los pateros ascienden a 250 mil dólares estos mensualmente. Hoy se encuentran ante la Fiscalía General de la República, desde luego, estos presuntos pateros y también
los 11 centroamericanos. Tenemos más información, siendo las 7 de la tarde con 21 minutos. Le comentamos que elementos policíacos lograron detener de nueva cuenta. Déjeme hacer historia recordando, señor Bailón, y a usted que seguramente recordará que le dimos la noticia días anteriores a que habían detenido a una persona que robó en una escuela a primaria. Así Héctor es. Mario López Treviño, que está ubicada en la colonia Malvinas, pero nadie se presentó a poner la denuncia. Pues, ¿qué cree? Pues volvieron a robar. De nueva cuenta, por tercera ocasión, este avezado ladrón, tras no ser denunciado penalmente, el día de hoy es aprehendido, denunciado, y tuvo que ser la propia Secretaría de Educación Pública, hoy el representante José Luis, para que pudiera poner la denuncia, pero pues ya traían asolada a esta escuela. Claro que sí, déjeme le comento a detalle un poquito la información. Dice que elementos policíacos lograron detener de nueva cuenta a Julián N., de 55 años, quien fue sorprendido hurtando en la escuela primaria Héctor Mario López Treviño, que le comento que está ubicada en la colonia Malvinas. Hace aproximadamente, le acabamos de comentar que fue hace una semana que hurtó en el mismo plantel, pero debido a que no hubo denuncia, quedó en libertad. Ahora ya la querella de por medio y se relaciona con al menos tres robos, señor Bailón, a esta institución educativa. Y señala Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, el delegado, que pues ya están, pues ya lo detuvieron. Vamos a ver qué nos dice para que él nos dé toda la información a detalle. Se está trabajando con una persona que tiene una probable participación en la comisión de un delito de robo. El robo se da en una institución educativa. Aparentemente se trata de un caso reincidente, entonces vamos a tratar de armar todas las carpetas de investigación que sean posible para resguardar el patrimonio de los hijos. Y de hecho ya se tienen elementos de convicción suficientes para poder integrar cuando menos un par o tres carpetas. Sí, las estuvimos recabando el día de ayer directamente, tuvimos la participación de la directora del plantel y ya estamos nosotros dándole seguimiento al tema. Objetos de la propia escuela, dentro de ellos algunas tablets, alguna computadora, también material adherible a la escuela como son cables, entre otras cosas. Se está trabajando con una persona que tiene... Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 24 minutos, 7 con 24. Bueno, hoy por fin ya se va a cerrar la carpeta de investigación y le voy a decir que el único muerto que hubo este pasado domingo de Resurrección o Día de la Coneja fue el de una persona sobre 16 de septiembre. Desde luego, con un derrape de más de 20 metros, una camioneta negra Silverado, por cierto, desde luego impactó al cuerpo de Arturo N., por cierto, identificado de 50 años de edad. Bueno, y que las causas habían sido, según el agente del Ministerio Público, habían sido porque se golpeó en el camellón, no porque lo arrollara, desde luego, Oscar N., por cierto, desde luego, a Arturo N., definitivamente, hoy la carpeta de investigación se cerró, porque el que tuvo la culpa fue el camello. Sí, ya el día de ayer se recabó las circunstancias de las personas familiares, incluso se hizo la devolución del cuerpo. Persona de aquí de la región, es una persona que tiene viviendo mucho tiempo aquí, fueron su propio hijo quien viene a hacer la identificación y a quien le hacemos la entrega cada día. Continuar, estamos tratando de recabar todas las otras probanzas necesarias para ver de qué forma resolvemos el asunto. Nos queda pendiente ahí un par de diligencias y luego ya estaríamos en condición de ver cómo resolvemos. Sí, el plazo constitucional y sobre todo algunos datos de convicción pues nos hacen esperar a agotar la totalidad de las diligencias para poder concluir sobre la responsabilidad o no de la persona. Sí, declaran personas que circulaban en el momento de que ocurre el evento, los cuales se percaten directamente de ellos y nos dieron evidentemente datos importantes para resolver. Sí, ya el día de ayer se recabó las circunstancias de las personas familiares.
Antes de continuar, cuando son exactamente contestando los recados que nos llegan a nuestro centro de mensajes, bueno, me escuché como aquellos, ¿verdad? Bueno, aquí en los mensajes que nos mandan, dice, pues, ¿qué le van a hacer al camellón? Si lo van a prender o lo van a tumbar o ver, porque es el culpable, ¿no? Es el culpable. Aquí bueno, es… Señor Dinero. El comentario que nos dicen, sé que bárbaros, como que el camellón, eso nadie se lo cree. Bueno, pues, en fin. Hay mucha información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Tenemos información de primera mano. Le vamos a mostrar una imagen. Acaba de hacerse, esto tiene menos de 2 horas, en donde acaba de estallar en Minatitlán, Veracruz, una refinería de Petróleos Mexicanos. Los elementos de Petróleos Mexicanos, de Pemex, trabajadores de Pemex, están arriesgando su vida para evitar una catástrofe. Es una de las refinerías más grandes de la República Mexicana. Está en Minatitlán, Veracruz. Ahí vemos la imagen en donde están cerrando las válvulas a unos cuantos metros, en donde se está quemando, bueno, lo refinado, el petróleo, el gasoducto o lo que sea. Pero ahí está, esto acaba de suceder, tiene menos de 2 horas y se lo está dando a conocer Cuarto Poder Noticias. Esto es en Minatitlán, Veracruz. Esto es lo que hacen la gente de Petróleos Mexicanos, no los políticos de Pemex, los verdaderos trabajadores del petróleo, del oro negro. Están cerrando las válvulas. Hay mucha información importante para ustedes. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 28 minutos. 7:28. Es una imagen que tenemos que dársela a conocer. Claro que sí, vamos a entrar de lleno con la información local. Le comentamos que pues las campañas de los candidatos continúan, señor Bailoni, y la candidata a la alcaldía de aquí de Piedras Negras por parte del PRI, bueno, ya presenta su declaración. Ella es Norma Treviño, candidata del PRI, y vamos a ver y a escuchar qué nos dice. En donde nos, en nuestra plataforma, ya subimos la declaración 3 de 3 y la declaración de intereses, patrimonial y la de fiscal. ¿Por qué es importante cumplir con estos protocolos, candidata? Pues mira, nosotros estamos ofreciendo un gobierno de transparencia y un gobierno de honradez. En la patrimonial digo exactamente lo que corresponde a mi persona y que algunos que todavía no están a mi nombre, que han sido por herencia, como quiera lo declaré, todavía que algunos que no están a mi nombre, para que la gente de Piedras Negras vea exactamente lo que tengo y exactamente con lo que vamos a salir. Que se vea la transparencia y que se vea pues lo que tenemos, ¿no? Así claramente. En la fiscal, bueno, pues está completa, está como debe de ser, toda actualizada. Y también en los intereses que nos preguntaban sobre el negocio de la familia, por supuesto que no. El negocio de la familia tiene 57 años, siempre se ha sostenido por los clientes, por muchos años de trabajo, por muchos años de trabajo de toda una familia, y no, nunca se ha sostenido por una presidencia o por un gobierno. Así va a seguir siendo, y así se los muestro clara en donde nos... Tarde ya con 30 minutos, 7:30, presentó su declaración patrimonial, la 3 de 3. Esperemos que todos los candidatos que están desde luego participando en este proceso electoral importante, desde luego no deje de votar, porque es muy importante su voto, definitivamente, para llegar sobre todo a estas actividades. Le quiero señalar sobre todo algo muy importante también. El día de hoy, escúchenlo usted bien, el día de hoy se esperaba que dieran luz verde a la apertura de antros en Piedras Negras. No se va a dar. Fíjese que el día de hoy pudimos entrevistar a Francisco Saracho Navarro, que es sobre todo el que está encabezando los comités de salud en esta región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. El comité sesionó 10 alcaldes, 10 municipios que quedaron en el acuerdo, sobre todo de lo siguiente. El comité de la zona norte de salud reportó solo 3 personas graves por COVID-19 en la región, sin cambios en la reactivación económica, desde luego, de esta región. Se queda tal y cual todo, se encuentran las restricciones. Se espera que no tengamos algún rebrote en esta región norte del estado de Coahuila de Zaragoza en los próximos días. Así lo da a conocer definitivamente, sobre todo, Francisco Saracho Navarro,
que definitivamente aseguró que se tiene el 90% de la vacunación a adultos mayores. Todos en verde, son, pues va muy bien, el comportamiento ha sido muy favorable y esperemos que así continúe. Yo le hacía una pregunta al doctor Moscoso, que pues qué va a pasar, si vamos a tener que esperar 15 días donde pudiera haber un repunte. Y bueno, pues estamos expuestos a todo eso, esperemos que el comportamiento siga igual. Es un 7%, pues muy, muy favorable. Lamentablemente, pues hay tres ciudadanos que en este momento están pasando una situación pues muy, muy difícil, muy complicada, porque están pues entubados, ¿no? Pero ojalá que puedan salir pronto y recuperarse pronto de la enfermedad que ellos tienen. Seguimos prácticamente todo igual. Esperemos con las mesas de trabajo, el tema importante ahorita pues es el tema educativo, qué es lo que va a suceder, cuál va a ser la instrucción por parte del gobierno del estado, por parte de todos en ver. Importante para ustedes, son exactamente las 7 de la tarde con 32 minutos, hace 32 minutos se cerró el puente internacional número 1, se abre hasta mañana a las 7 de la mañana. Hay poca afluencia hasta el momento en los puentes internacionales número 1. Y bueno, el 1 está cerrado, el 2 hay poca afluencia vehicular. Desde luego la afluencia vehicular se dio el lunes y martes por el regreso de los vacacionistas de este, bueno, sobre todo Día de la Coneja para ellos. Nosotros aquí en este México nuestro es Domingo de Resurrección. Pero tenemos más información importante para usted, Lisbeth. Claro que sí, tenemos la información y ahora por parte de Maite Hernández, ella es candidata por el partido del PAN y ella comenta que con el apoyo de las mujeres se logrará darle continuidad a las propuestas que ella trae. Pero ella nos va a decir con sus propias palabras. Aumentando y fíjate que traigo todavía la adrenalina de la sensibilidad que me da, que generalmente son mujeres las que me abren la puerta, de todas las edades, mujeres que se están haciendo cargo de sus nietos, mujeres que están a cargo de personas con discapacidad, personas que como ustedes ven están sacando adelante a su familia con lo que ellos pueden y la manera en la que ellos les da la vida para hacerlo. Vemos en qué condiciones todavía gente de Piedras Negras vive, donde nos comentan que el apoyo no llega. Yo creo que esa es la propuesta que yo traigo. Discúlpeme si ahorita no traigo las ideas con mucha claridad, pero la verdad sí estoy conmovida de ver a mujeres que no se rinden, de ver a mujeres que saben de qué están hechas cuando se trata de defender a su familia. Eso es lo que quiero para Piedras Negras. Un gobierno que esté en igualdad, para que ellos puedan tener la oportunidad de sacar adelante a sus familias con dignidad, no con lujos, solo con dignidad. Yo creo que eso no es difícil, crear políticas públicas que estén a favor de poder modificar la realidad para bien de estas familias. Entonces yo estoy lista, estoy puesta, pero también necesito que se unan y por eso hago un llamado respetuoso a que se unan a esta alianza ciudadana donde podamos estar representados todas y todas desde diferentes sectores donde en cada lugar que estén haciendo su trabajo están representando con dignidad a Piedras Negras. Hay mucha información importante para ustedes, desde luego el día de hoy, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 35 minutos, que no se le haga tarde. Hoy es mitad de semana, mañana jueves, definitivamente continúa esta actividad, al parecer, no me crea a mí, al parecer se anuncia que el próximo viernes puede estar aquí en Piedras Negras el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Hoy estuvo en lo que es frontera, en la región centro del estado de Coahuila y Zaragoza. Hoy se puso en marcha también una nueva empresa, pero más adelante le tenemos esta información en donde el gobernador del estado señala que se reactiva la economía. Uno de los estados más rápidos que se han reactivado la economía es el estado de Coahuila y de Zaragoza, pero que se mantendrán con las propias restricciones. Al comercio le pide tranquilidad y calma, mesura, con la finalidad de que no se den rebrotes de COVID-19, que se pueda comenzar la vacunación a los de 50 años para poder salir adelante, porque ya se lleva en el estado de Coahuila de Zaragoza el 90% de la vacunación de la gente de los adultos mayores. La problemática fue el día de ayer en lo que es la
la capital del estado, Saltillo Capital. Hay mucha información importante para ustedes, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 36 minutos, 7:36, la temperatura en el ambiente exactamente en los 33 grados centígrados, hay calor en esta ciudad de Piedras Negras y calor efervescente, hoy anda, me están reportando definitivamente, sobre todo la participación de Claudio Mario Bres Garza en Lázaro Cárdenas e Industrial, y ahorita se encuentra en la colonia Suter, han estado visitando sobre todo la colonia año 2000 y lo que es la colonia también, periodistas, en donde ningún periodista de nosotros vivimos, pero en fin, son exactamente las 7:37, que no se le haga tarde. Carlos González, el licenciado Carlos González Rodríguez, presidente de la Canaco local, de la presidenta de esta cámara, definitivamente comentó que Piedras Negras ya está reactivándose en el 95% del comercio, pues algunos aún continúan cerrados y otros están sus actividades parcialmente. Le quiero señalar que el día de hoy se esperaba que 200 giros negros, 200, fíjese, los que tenemos en Piedras Negras, 200 giros negros podrían estar aperturándose hasta las 2 de la mañana. Bueno, dijo Francisco Saracho Navarro que no, pero la Cámara de Comercio exhorta definitivamente a los comercios, a este comercio del 95%, que siga con la sana distancia, que siga con el cubrebocas, que siga sobre todo con la sanitización. Ya me hizo familiar ya, todo esto, no podía decirlo hace casi un año. Hoy es familiar decir, traes tu cubrebocas, ve a comprarlo, ya tenemos un stock en casa, ya somos familiares, ya nos familiarizamos con lávate las manos, definitivamente en todo esto. Pero en fin, el presidente de la Cámara de Comercio detalla la información. Obviamente los contagios siguen a la baja, ¿verdad? El índice de contagios se ha mantenido, pero pues la preocupación es la tercera oleada, como le llaman, ¿verdad? Entonces, pues, invitar nada más a seguirnos cuidándonos para que las cosas puedan seguir tal y como están. Ya estamos, yo creo que el 95% de todos los comercios ya funcionando. Son muy pocos los comercios que tienen algún tipo de limitación. Entonces, como te digo, lo más importante resaltar es eso, ¿verdad? Son giros que están parcialmente abiertos, como son los salones de fiesta, que tienen un grupo limitado, y todos los giros, hablando en el tema de aforos, como restaurantes, bares, que tienen los aforos limitados. Por eso me atrevo a mencionar que es un 95% de los giros comerciales. Sí, obviamente los contagios siguen a la baja. 7:39 es la hora correcta, 7:39, la temperatura se mantiene en los 33 grados centígrados, le recordamos que para la noche como mínima se esperan en 17 grados centígrados, temperaturas muy similares para los próximos días, señor Bailón, las temperaturas muy cálidas, y hablando de esto de seguir los protocolos, de lo que dijeron en la reunión del subcomité, pues sí, a los el IEC, también le dice a los candidatos que tienen que respetar las reglas, los protocolos que tenemos actualmente, sí, sobre por todo, la situación sobre esto. Sobre todo en las reuniones de patio. Exactamente. En estas reuniones de patio tiene que tener sobre todo la sanitización del lugar antes de ocupar los asientos, la sana distancia definitivamente, para evitar algún contagio, ¿no? Sí, claro que sí, porque se supone que ya bajaron, ya disminuyeron los contagios, ya hay muy, muy pocos aquí en Piedras Negras, y eso es lo que están cuidando, y sobre todo también ahora que regresen de vacaciones, lo que están esperando durante 15 días, también fue lo que comentó Francisco Saracho Navarro, esperar estos 15 días a ver si no hay un rebrote. Por la pasada Semana Mayor. Así es. Entonces, pues aquí el licenciado de IDEL YEC, de aquí de Piedras Negras, el profesor José María Muñoz, él es lo que nos comenta, que es lo que les dicen a los candidatos, que respeten los protocolos, pero vamos a dejar que él lo comente y detalle esta información. Perfectamente bien coordinados para trabajar en común acuerdo para el día de la jornada electoral y para estas campañas electorales que se están llevando a cabo en todo el estado. Estas campañas electorales son, recordemos que hubo un proceso electoral pasado donde se hicieron algunas normas sanitarias, como son la llegada a la casilla, se les dio gel a los ciudadanos votantes,
y les pedimos que nos dejaran su credencial, que fuera tomado por otra persona, que les iban a aplicar el líquido indeleble sin tocarlo la mano, con el aplicador, simple y sencillamente. También se les dijo que las mítines, reuniones que tengan los partidos políticos, que usen el cubrebocas, que se use gel antibacterial, que deben extremar precauciones teniendo la distancia sana, que son 1.5 metros mínimo. Si van a hacer sesiones, reuniones con más de 20 personas, debe ser en un lugar abierto para evitar los posibles contagios. Todo esto está acordado entre el Instituto Nacional Electoral. Son exactamente las 7 de la tarde ya con 42 minutos, que no se le haga tarde, estamos transmitiendo en vivo, desde luego para toda la región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza, desde luego en La Mega, en el 94.3 de frecuencia modulada. Le damos un gran abrazo a quienes están definitivamente en la operación de audio y cómputo y a aquella gente que está en el Valle de Texas, estamos transmitiendo para todo el Valle de Texas, allá para la gente de Brackettville, para Ubalde, para Sabinal, para Utopia, por cierto, desde luego hay información importante. Fíjese que también el que anda en actividad desde muy temprana hora, el día de hoy, a cerca de las 6 de la mañana, a la entrada de las maquiladoras, Claudio Mario Bres Garza ofreció el apoyo y la experiencia, sobre todo que aquellas mujeres y hombres que dan, sobre todo, las 7x7 horas de trabajo en las maquiladoras, pero también estuvo en diferentes partes de la Administración de Piedras Negras. El día de hoy estuvo platicando cerca de lo que es la avenida 16 de septiembre y Román Cepeda, definitivamente de la actividad que ofrece prácticamente en esta reelección. El día de hoy anda por la colonia Suter en el Toca Toca. Claudio Mario Bres Garza aseguró que la experiencia y la dedicación son la carta de presentación para una posible reelección. Yo vengo ofreciendo como punto central de mi campaña la transformación que se ve en todos los aspectos, y es esa transformación la que puede un servidor ofrecer, la experiencia que ahí se denota de que podamos seguir esa transformación que se vea en Piedras Negras, en todas las avenidas, bulevares, en lo deportivo, en los pavimentos, y que lo llevemos ahora al contexto de la colonia donde tú, donde yo, donde todos vivimos. El mismo día de ayer, como tercer día de esta campaña, hoy el día número 4, personas que se han acercado a mí, concretamente temas que ya tienen que ver mucho con la colonia. El espacio que es el deportivo, que es la cancha, el espacio que es el de relajación, vista desde otra óptica por los climas que aquí vivimos, me refiero a una plaza, y lógicamente los pavimentos que se ven y que se transforma ahora a la colonia. Las inversiones en Piedras Negras, afortunadamente, se tiene la capacidad del ahorro para poder llevar a la práctica junto a mezclas con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y garantizar que se pueda verdaderamente ahora la transformación ver en las colonias de Piedras Negras. ¿Esto le dará un plus a Fresno? Mira, yo con mucha seriedad, porque podrían decir una persona o muchas a mí mismo en las colonias, bueno, es que un candidato va a prometer. A ver, basado en números, en estadísticas muy reales, lo que Piedras Negras en compromiso económico puede, y donde podemos llegar ahora en los hechos, no en ningún tipo de promesas, y esa es la experiencia que ofrezco, en los hechos, a demostrar que en los próximos años Piedras Negras vivirá una transformación como lo ha visto en otros sectores, ahora en las colonias de esta ciudad. Yo vengo ofreciendo como punto central. 7:45 es la hora correcta, 7:45, la temperatura se mantiene en los 33 grados centígrados, tenemos más información y en otro orden de ideas, le comento que el ingeniero Roberto Reina, él es coordinador de alumbrado público municipal, él comenta que hasta el momento no se han reportado luminarias LED vandalizadas. Asimismo, destacó que las peticiones ciudadanas en cuanto al departamento pues se están atendiendo conforme lo van pidiendo. Vamos a escuchar qué nos dice. De vandalismo, mira, te puedo decir con gusto que los ciudadanos cuidan sus lámparas. Ya recibo peticiones, por ejemplo, que dicen
por favor de atender mi luminaria, ya refiriéndose a ella, de que el ciudadano tiene un compromiso, un cuidado con ella, y hasta ahorita te puedo decir que no hemos tenido ninguna luminaria vandalizada, al menos del tipo LED. En vapor de sodio, a lo mejor por algún jovencito que cortó alguna línea, algún cable y pueda tener algún circuito apagado, pero fuera de ahí no tengo luminaria vandalizada. Tiene un grado de protección, lo que es un grado de protección ICA-9, que es un grado de protección antivandálico. ¿Qué quiere decir? Que le puedes dar con una carabina de postas, una resortera, incluso un martillo, no la vas a quebrar. ¿Y? No la vas a quebrar, te puedo decir, al cuarto, quinto golpe. Ya después de eso, bueno, tiene una tolerancia. Se siguen recibiendo, y aprovecho, fíjate, qué bien que preguntas esto, hago para hacer la invitación a de que los ciudadanos puedan hacer el reporte correspondiente, ya sea a través de la aplicación o ventanilla de atención ciudadana o vía telefónica. Debido a que ahorita estoy trabajando con 5 peticiones por día, si ustedes gustan constatarlo con atención ciudadana, no tengo muchas peticiones en cola, prácticamente son como... Hay mucha información importante para ustedes, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 47 minutos, 7:47 minutos, pues yo le voy a dar una ubicación a ese ingeniero, es propietario, al ingeniero de las luces LED, que es nuestra ciudad LED. Para el lado de donde se siniestró la bodega, acá para Industrial, entre Industrial y calle Primera, por cierto, en lo más del norte, después del corto que se dio por este siniestro, desde luego, le quiero señalar que algunas no prenden, algunas están intermitentes, vayan y revisen para el lado de donde se registró este siniestro, porque era obvio y lógico que el alumbrado público, desde luego algún alumbrado se tuvo que afectar. Hoy todavía siguen algunas calles en oscuras, desde luego no porque no sirvan, sino simplemente porque está caído el cableado, por cierto, para que estemos muy al pendiente. Si bien faltan algunas de ellas, algunas sí están intermitentemente. E información importante para usted, el que anduvo también tocando puertas, definitivamente, y lo va a hacer en toda la región, hasta San Juan de Sabinas, que es el distrito número 1, es Guillermo Sánchez García. Guillermo Sánchez García recriminó a aquellos diputados, definitivamente, que solamente levantan la mano y están a expensas de lo que diga el partido en el gobierno. Por eso dice que se vayan mucho para allá, por cierto, Guillermo Sánchez García. Y esta es la información en donde dice Memo que hay que cambiar la actitud, pero no la del ciudadano, la de los funcionarios públicos, la de los diputados locales y federales. Sí, nosotros andamos hoy el Día de la Salud, estamos sanitizando las casas con todas las personas que quieran, completamente gratis. Estamos nosotros pasando aquí con un equipo de sanitizantes. Más que nada empleo, todos están en lo que más están pidiendo, empleo, más que nada. Aquí no me han dicho nada sobre servicios públicos, no me han dicho nada, creo que están bien. Mira, lo más importante es atraer inversiones nacionales y extranjeras. El gobierno no da empleo, el gobierno pone las condiciones favorables o desfavorables para que vengan inversiones o empleos, se generen o se vayan. Sí, entonces es bien importante, sí, generar las condiciones para que vengan y aumente el empleo, y al aumentar el empleo aumenta hasta la remuneración de los empleos. Entonces, porque el gobierno no es empleador, el gobierno nada más tiene empleados, pero a todos los trabajadores de gobierno, el dinero que se les paga a ellos es a través de los impuestos que se generan de la iniciativa privada. Entonces, todo es bien importante de que se genere, que se fomente la inversión, porque ahí es donde un país crece. Yo voy a regresar cada rato porque yo voy a formar una certificación ciudadana. Esa certificación yo voy a llevar mi voto. Entonces, cada vez que salga una ley, yo vengo a pedir el voto de ellos. El voto en la certificación para llevármela al Congreso y llevarme el sentir y la certificación de ellos para llevar el voto a favor o en contra. Ya son las 7 de la tarde con 50 minutos, 7:50. Tenemos todavía más información y fíjese que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, pero de Acuña, él es Luis Ángel Urraza Dugay, él comentó que se mantendrán respetuosos sobre el proceso electoral y llamarán a todos los comerciantes para que reciban a los candidatos y escuchar las propuestas. Siempre lo hemos hecho como Cámara de Comercio, creo que es una responsabilidad de todos,
una responsabilidad y obligación de después nos andamos quejando y ni siquiera votamos, y que es una elección muy importante. Como nunca, estamos viendo decisiones, a veces para unos no muy favorables, para otros sí, en los gobiernos federales. Entonces creo que es momento de todos externar nuestra opinión, y no hay mejor manera que con el voto. Entonces, la Cámara de Comercio de Acuña siempre ha sido muy respetuosa. En elecciones pasadas lo hemos hecho, lo vamos a hacer en esta. Le vamos a dar la oportunidad a cada candidato con el mismo tiempo, con las mismas preguntas, con los mismos temas, para que los comerciantes organizados escuchen de viva voz de ellos las propuestas y compromisos que generen. Hay información importante para usted. Por fin, el Verde Ecologista pudo llamar a los medios de comunicación. Hoy, Aida Cantú, que es la titular a la presidencia municipal por este partido, aseguró sobre todo que en este Día de la Salud, porque hoy es el Día de la Salud, nadie, yo creo, que se acordó de esto, o todos nos acordamos a hoy todos los días. Hoy es Día de la Salud. Definitivamente, antes de terminar este día, le recuerdo, sigue siendo el Día de la Salud. Bueno, Aida Cantú aseguró, entre otras cosas, que su gobierno tiene que ser un gobierno de puertas abiertas, de frente al pueblo, y no mentirle con diferentes rollos, así lo comentó a los medios de comunicación. Bueno, Cuarto Poder Noticias le dio a conocer definitivamente que con la experiencia que tiene como regidora en dos administraciones, ¿cuál sería la propuesta para la gente de Piedras Negras? Ella presentó varios ejes, pero lo que más nos interesa es saber cómo nos van a tratar a cada uno de nosotros, qué oportunidad vamos a tener para que nos puedan ayudar en algunas circunstancias, en el agua, en seguridad, en materia de infraestructura educativa, definitivamente. Pero tengamos las palabras de Aida Cantú. Soy una mujer de trabajo, tengo desde los 15 años trabajando ininterrumpidamente, me gustan los retos y quiero mucho a mi ciudad. No es una frase hecha, soy nidropetense y la verdad es que veo mucha necesidad y veo muchas cosas que faltan por hacer. Quisiera que con la unión lográramos el progreso aún más, aún mayor, de la mejor frontera de México, porque estoy segura de que Piedras Negras es la mejor frontera de todo México. Tenemos gente amable, muy trabajadora, y es una frontera que tiene todavía mucho para lograr números blancos y seguir posicionada como la mejor. Entonces quiero trabajar para la gente, quiero servirles y no servirme, y pues prácticamente te diría que sería un gobierno de puertas abiertas, incluyente totalmente. Creo que hace mucha falta tener las audiencias, estar en campo, en territorio, no nada más en campaña, siempre estar cercanos a ellos, porque hay muchas necesidades que no vemos. Ahí faltan calles por pavimentar y vemos obras innecesarias, entonces creo que ahí hay un desbalance que debemos de equilibrar, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo te pudiera decir. Gracias. Bueno, pues estamos arrancando y yo quiero llegar a todos los foros de difusión que me permitan llevar este mensaje, ¿verdad? Quiero que me conozcan. Siempre he sido una persona abierta y aquí estoy para platicar, para escuchar las necesidades de todos los nigropetenses y los que no sean nigropetenses y que estén radicando en esta ciudad también, porque aquí habitamos. Claro, sin duda, Hilda, es dura la competencia, pero yo creo que todo se puede lograr. Mientras uno respire, hay esperanza. Y yo soy una mujer muy positiva y creo mucho y tengo mucha fe, pero no solo me agarro de Dios. Digo, siempre me encomiendo a él para que me ayude, pero no debemos dejarle toda la chamba, ¿no? Hay que trabajar, y mucho. Y sobre todo, pues rodearte de un buen equipo, ¿verdad? Para que te ayude. Entonces, si me dan la oportunidad, yo me comprometo a hacer, como les dije, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno incluyente y que atienda las necesidades y las demandas más importantes de la ciudad. A través de hacer programas más transparentes, hay muchas cosas que se pueden hacer y bueno, ya lo iremos platicando a lo largo de estos días que restan.
Son las 7 de la tarde con 56 minutos, la hora correcta, 7:56. Y tenemos más información. Hace unos momentos, señor Bailón, le estábamos comentando que hubo la reunión del subcomité de salud aquí y estuvo también Francisco Saracho Navarro, donde, bueno, dijo muchas cosas y entre ellas que va a haber un comunicado, van a sacar un comunicado la Secretaría de Salud, porque se reunió con el INE para ver los protocolos que van a seguir con las campañas electorales, las próximas campañas que van a ser el 6 de junio. El 6 de junio está usted invitado cordialmente, es domingo, este es domingo. Que no tenemos nada que hacer, que no tenemos nada que hacer, esperemos que con la sana distancia salgamos todos, porque es importante votar. Exactamente, es importante votar y están cuidando todo los protocolos, de que vayamos, que van a estar con gel, van a estar todo. Así que no vamos a tener ningún riesgo, se supone, porque tenemos que llevar el cubrebocas, cosa que ya estamos acostumbrados. Pero vamos a ver qué nos dice y a escuchar Francisco Saracho Navarro sobre esto. El pasado lunes, el gobernador del estado anunció que próximamente el secretario de Salud y el delegado, el responsable del INE aquí en Coahuila, conjuntamente con el del IEC, se iban a reunir a efecto de ver pues, los protocolos de salud o los criterios en esta campaña. Entonces, bueno, yo creo que en estos días habrá de salir un comunicado que será validado aquí también a través de los 5 subcomités de salud. Pero yo creo que no debe tardar ya. Así lo anunció ya el gobernador, el encuentro de las autoridades de salud con las autoridades electorales. Vamos a esperar cuáles son los criterios que van a emitir el propio instituto y de acuerdo a los criterios que emite, bueno, ya se tomarán las decisiones respectivas. Ahorita va muy bien, ahorita estamos en la etapa más baja. Ahorita hay un 7% de hospitalizados, hay aquí, tengo entendido, el día de ayer había 8. 5 en el IMSS y 3 en el Hospital General, en Acuña hay 5 hospitalizados, estamos hablando de 16 hospitalizados tanto en Acuña, en toda la región norte. El número de casos positivos ha disminuido muy, muy fuerte, o sea, son muy pocos los casos que dan positivos. Hay mucha información importante con ustedes, desde luego. Lo malo es que se nos está terminando el tiempo, quisiéramos seguir platicando con ustedes. Va a haber más adelante una mesa redonda de los políticos, pero la de veras, no como alguna que yo conozco, que porque yo no sé por qué escupen al cielo y les puede caer algo, ¿no? Pero en fin, así las cosas. ¿Cuál sería el pronóstico del tiempo? Porque ya nos vamos, Lisbeth. Pues el pronóstico del tiempo son temperaturas muy similares. Tenemos la temperatura actual en los 33 grados centígrados para más tarde. Ya en la noche se espera como mínima en 16 grados centígrados. Los próximos días, por ejemplo, mañana, el viernes, sábado y domingo, temperaturas muy similares en los 38, 39 como máxima y mínima se estarán registrando en los 19 grados centígrados. Pues hay que estar muy al pendiente de toda esta información y donde más, pues en nuestra página que es Cuarto Poder Noticias Coahuila, ahí hay mucha información que se nos queda, pero la puede usted ver y leer a detalle. Hay notas nacionales, internacionales, locales y obviamente no puede faltar la nota policíaca donde hay fotografías, hay videos, transmisiones en vivo, donde usted obviamente está bien informado, que es aquí en Cuarto Poder Noticias. Estaremos siguiendo muy de cerca este incendio en Minatitlán, Veracruz, por cierto, que no ha sido controlado definitivamente. Quédese con nosotros, hay mucha información importante. Le digo gracias, gracias Lisbeth. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Tenemos una cita el día de mañana, desde muy temprana hora. Mire, ya le voy a poner, le voy a decir y le voy a decir de qué se trata. A las 8 de la mañana yo no quería, pero yo le dije que iba a presentar sobre todo algunos aspectos muy particulares de lo que estamos viviendo. A las 8 de la mañana usted me va a acompañar ahora de nueva cuenta, de mi hogar, de mi residencia al trabajo. Esto será cerca de las 8 de la mañana. Pero a la 1 de la tarde es su programa Dígale Punto, en donde usted puede estar participando en el 878-145-9734. Y la que no es un resumen, es las noticias de Cuarto Poder Noticias. Esto no es un resumen de noticias, esto es lo que usted se va a enterar un ratito más adelante, hasta el día de mañana, y lo va a estar leyendo hasta las 9 de la mañana, si bien compra usted el periódico.
Pero en fin, gracias, 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 señores, gracias el señor Miguel Torres, Mike Torres, bien conocido en el mundo del rap, y también a Juan Saucedo, también Lisbeth, gracias por ello, gracias auditor, al ingeniero Juan Carlos Morales, gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo su amigo y servidor Marcos Bailón, y sabe qué, para lo que usted guste y mande, para ello, no le saque, yo ahí voy saliendo.